Vamos a hablar con un especialista, con Hugo Spinelli. Él es médico, epidemiólogo, y que nos va a ayudar a entender cómo es la situación respecto de aquellas personas que ya se vacunaron, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenos días, Hugo. ¿Cómo estás? Alejandra Quevedo, Mauro Albornoz, aquí en C5N. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias por estar del otro lado. Bueno, esta noticia, ¿no? Como remarcábamos, de impacto, el presidente estaba vacunado y lo venimos remarcando con distintos especialistas que este tipo de situaciones pueden suceder. Sí, estas situaciones no solo pueden suceder, sino que hay que reafirmar la poca experiencia que tenemos con este tipo de virus y que buscamos afanosamente certezas, y el virus nos demuestra que la incertidumbre es parte del proceso de conformación de los conocimientos y que los conocimientos suelen ser llevar mucho tiempo para ser certeros hasta que se demuestra que tampoco lo son. Así que me parece que también tendríamos que revisar un poco en la experiencia esta del COVID estos grados de certidumbre que hemos tomado con la ciencia, que es fácil demostrar que no son tan así como nos las hicieron creer. Spinelli, preguntarle exactamente cómo sería la curva de anticuerpos según la primera dosis de vacuna y así a lo largo de los días, como para tener un poquito de conciencia en qué situación se podría haber encontrado a nivel anticuerpos el presidente en el momento de contagiarse. Bueno, mire, nosotros tenemos desde el Instituto de Salud Colectiva de la Universidad de Lanús una mirada epidemiológica social. No son nuestros conocimientos del nivel infectológico ni del nivel microbiológico, que son conocimientos que respeto, pero nuestra mirada es más grande, es más amplia, es más social, independientemente que nos preocupa la situación del presidente, pero creo que no va a ser una cosa que afecte su salud. Pero lo que nosotros estamos desde el instituto colocando, sí, para que sea discutido por la sociedad, y en eso los medios tienen un rol muy importante, es que nos focalizamos mucho en la dinámica que tiene el virus y no nos estamos focalizando en la dinámica de la sociedad. Yo les decía ayer a unos compañeros de ustedes, es decir, que tenemos que ver cómo responde la sociedad. Y nosotros en la evolución de la pandemia hemos pasado de la guerra de los barbijos a la guerra de las vacunas. Y en esta guerra de las vacunas vuelve a colocarse en agenda las profundas desigualdades que también fueron causantes del fenómeno de la pandemia, en la distribución de las vacunas. Tenemos un hemisferio norte que tiene una acumulación de vacunas y una pelea entre los países centrales, donde los países del hemisferio sur hemos quedado fuertemente relegados. Y esto que ya lo vimos en los barbijos, donde no era difícil en los países del hemisferio sur conseguir barbijos, lo que está provocando es una asimetría en las tasas de vacunación. ¿Por qué es importante esto? Porque el tema no está en vacunar un grupo de personas, ya sea una familia, un país, una ciudad, sino vacunar a el universo de población. Si no, no vamos a conseguir inmunidad. Claro. Y mientras haya poblaciones que no tengan inmunidad, el virus se va a multiplicar, se va a reproducir y vamos a tener nuevas mutaciones. Y esas mutaciones pueden hacer que las vacunas se vuelvan, que no tengan efectividad. Ese es el otro riesgo que hay que colocar. Ahora, Spinelli, me parece que estas cuestiones de estar preocupado en lo individual no debe hacernos perder la visión de lo colectivo. Y en este caso, lo colectivo es mundial. Ahora, Spinelli, sabemos que el presidente se hizo este test de antígenos que, bueno, algunos especialistas nos remarcaban que no es confirmatorio de diagnóstico, pero que sirve sin duda para entender cuál es el cuadro del presidente. ¿Puede que ahora en el PCR dé negativo? Puede que sí, la verdad. Yo vuelvo a insistirlo, no son mis campos de especialidad las cuestiones bioquímicas. Nosotros miramos el fenómeno más como un hecho social y colectivo. Me parece, sino que el árbol nos tapa el bosque. Claro. En la cuestión de los problemas y individuales. Y ya que, aprovechando su expertise, quería preguntarle con respecto a qué opina con las restricciones o con llevar adelante algún tipo de cambio social de aquí en adelante, ¿no? A ver, si yo me pongo con el 100% de mi lógica infectológica, indudablemente que tendría que hacer aislamiento estricto y todas esas cuestiones. Lo que pasa es que la sociedad se compone de una manera mucho más compleja.
Entonces, la economía, la vida de los cotidianos ya no aguantan por distintas cuestiones, por la reproducción económica, por las cuestiones de contacto, por el fenómeno del post-COVID, de los problemas de salud. Entonces, la sociedad es muy compleja. Entonces, no vamos a entender ni vamos a poder dar la respuesta al COVID desde mirada simple. Es decir, el COVID no puede ser resuelto a nivel individual, sino a nivel colectivo, y en cual el proceso de globalización es importante y debe ser discutido por los actores centrales. Los actores centrales del proceso de globalización no son solo los presidentes de los países, son los organismos internacionales, es la Organización Mundial de Comercio, es el Papa, es decir, son los distintos actores, la OMS, el Fondo Monetario Internacional, que se dan cuenta y deben tomar conciencia de que la humanidad está en peligro y que esto, si no se actúa por encima de este proceso individualista de rentabilidad, se cae. Alguien podría decir, ¿cómo hacemos por la producción de vacunas? Es muy fácil. Quitémosle la patente a las vacunas y cualquier país va a producir vacunas. Entonces, esos temas que no están en la agenda son los que debemos plantearnos, porque si no, no vamos a llegar al 100% de vacunación. Clarísimo. Suponiendo la inclusión de los argentinos. Y necesitamos eso. Mientras estemos viendo los casos individuales, perdemos la visión. El árbol nos tapa el bosque y el problema es que el bosque está en serio peligro. Clarísimo, Spinelli. Muchísimas gracias por esta comunicación. No, muy amable, que tenga buen día. Gracias.